Buenas noches, mundo jeteros, domingueros. Aquí estamos con la Fórmula 1, que este fin de semana hemos tenido el Gran Premio de Australia, primer Gran Premio de la temporada, y también la F1 el viernes, antes que en lo real lo tuvimos en lo virtual. Y para cerrar el broche fin de semana, comenzamos esta andadura con R Factor, de la mano de RF Virtual, circuito semiurbano de Albert Park en Melbourne, en Australia. Me acompañan en cabina, tenemos a Carlos Vilquena, buenas noches. Muy buenas noches, Fonso. Encantado de estar aquí, aunque me gustaría más estar en pista, la Sí, verdad. para una competición que podías correr un poquito, ¿no? Pues sí, pero bueno, no pasa nada. Que te seguimos ahí los miércoles en el campeonato ISC de iRacing, ¿no? Correcto. Desde el sur, ahí a Aether Project, Sergio, buenas noches. Buenas noches, Fonso. Encantado de estar aquí en cabina, aquí controlando la telemetría desde la aplicación de RC Virtual de Live Races. Estamos viendo en pantalla el safety car ahí de RF Virtual y ya sí que sí, pasamos a ver los pilotos, la primera de las pruebas y nos quedan muchas por delante. Y las Y Nogar que inscripciones, está sí. volando, ¿eh? No, Nogar le acaba de meter medio segundo en el primer sector y en el segundo otra décima. Sí. Está con los tiempos en Va. morado, ¿eh? Está reventando los Pues tiempos de ahora, los dos sectores. terminando Vamos ya a la ver qué hace el vuelta, sector última 3. curva, recta de meta para Nogar. Estamos aquí montados Que en su aparece monoplaza. en la telemetría como si estuviese echando fuego, tío. Sí. Sí, en serio. Está echando fuego de verdad. Es que va volando, ¡wow! No, y primero, ¡1,25,7! pole provisional. 1.25.797. Le ha metido medio segundo a Arkaitz. Y lo que decíamos, es lógico que los tiempos vayan mejorando porque cada vez son pilotos más rápidos los que van a calificar. ¿Ya va Y qué? ahí estamos viendo los tiempos en pantalla. Nogar, Super Pole, 25.7, 26.0 para Julián Campillo. Desde Euskadi, Arkaiz, 26.3, 26.9 para Fran López, que es el último que ha rodado, que hemos visto. Y le siguen de Team España Competizione, Carlos Cozzi, compañero de Carlos Paca. Octava posición para Curro Sport. Noveno, César Picabielas, que no lo había visto yo aquí hasta ahora, que tuvo tenido muchos problemas mecánicos a lo largo de toda la semana, en los entrenamientos. Ha sido toda una odisea para él. Llevo Y lotus. Sergio Lastra. Sergio Lastra, que se tiene mucho cariño aquí en el paddock. Y también ahí en duodécima posición. Sea, realmente sí, las ayudas desayudan. Pues nada, aquí estamos en esta fase, época, etapa de la carrera de warm-up. Esperando que los pilotos, bueno, y aquí Sergio Lastra ahí volviéndose loco con su Ferrari, que nunca ha tenido uno y está ahí muy emocionado en la recta de meta haciendo diabluras. Conduciendo un Ferrari, por Dios. Déjale que disfrute. Es un Ferrari. Viendo aquí en pantalla a Campillo y a Carlos de THC. Bueno, evitando la chica móvil de Nogar, ahora lo vais a ver. Esto que es para desestresarse, ¿no? Antes de la carrera, antes de los nervios y No de la debería ser salida. así, ¿eh? No debería ser así, pero bueno. Bueno, me estoy Se hace lo que se imaginando. puede. Me estoy imaginando a David de RF Virtual ahí con la mano en la cabeza, ¿eh? Haciendo ahí, por favor. Wow, No, ahora lo habéis visto. ¡Madre! Ha sido bonito. De carrera. Se acabaron las Ahora el bromas, ahora empieza lo serio. Bueno, vamos allá con la pole. vamos, vamos. Arkaiz, todo preparado. Aquí los semáforos yo no los veo tampoco desde aquí, pero. Aquí tenemos las Y ahí líneas. salen, ahí salen. Nogar, Julián Campillo, Arkaiz, Nogar, y Fernando bueno, y ahí López, y Carlos Cozzi, trompo José en la Paca, Curro salida. Sport. Y creo que Vamos Curro allá Sport. con la salida. Creo que Curro Sport y Sergio Lastra van picados porque han tenido un accidente en la parte Vaya, trasera de la vaya, carrera. Y vaya. vamos a ver, Fran López, que ha ganado ahí posiciones, ha adelantado a Julián Campillo. Vamos, Fran López, que ahora va por Nogar. Menuda salida de Fran Qué López. Se limpio la toca. primera curva, Se madre han mía. tocado. Se han tocado. Oh. Campillo detrás de Fran López. Y ha tocado a Nogar, pero Ay, ay, continúan. ay, Espero ay, si sin ay, ay. daños. Bueno, y Aquí se hay sale que por mirar ahí de el cuarto lejos. piloto. ¿Quién ha sido? Bueno, otro accidente, otro accidente. He visto ahí un Ferrari. Madre mía, qué salida. Qué salida. Qué Si salida fuera más, antes de la Fórmula qué 1. salida más aparatosa. Si fuera Bueno. antes de que la Fórmula 1, Si no, madre mía. Fran, que se ha pasado muchísimo de frenada. Bueno, pero ahora Uf, madre mía. mantiene el tipo. De momento, Nogar está ahí intentando evitar adelantamiento, pero es que Fran López va ahí.
Está desbocado Fran López, quiere adelantarlo a toda costa, como sea. Sigue intentándolo, pegadísimo. Bueno, como siga así, aquí esto va a haber una desgracia, como sigan a este ritmo. Vamos a tener trabajo, por eso, sí, los comisarios. Muchísimo. Julián Campillo, bueno, otro interior ahí. Buf, buf, buf. Qué piloto más agresivo Fran López. Bueno, Nogar, no me quiero imaginar lo que está pasando por su cabeza, porque está ahí metido. Fran López está tan solo a en un bocadillo. Las velocidades puntas están casi clavadas. Entrando ahora en recta de madre meta. Mía, no me quiero ni imaginar lo que liderando Fran López. Ahí. Vamos a ver Fran López el primer tiempo, esta primera vuelta. Fran López adelantado en Nogar y vamos a ver. Se sale Nogar por toda la arena, por todo lo verde en la primera curva. Ay, ay, ay. Y Julián Campillo, el más listo de todos, el más pillo, que se coloca en primera posición. Ha aprovechado ahí la Julián Campillo, la fogosidad de Fran López. Sergio Lastra, si se confirma ahí su abandono. Madre mía, menuda carrerita. Y ojo, la lucha que tenemos por la primera posición, perdón, entre los tres pilotos, ¿eh? Bueno, estamos aquí. Fran López adelantando a Campillo. Fran López adelantando a Julián Campillo. Es increíble la fogosidad de estos tres pilotos. No se lo ha adelantado, creo. Y es que viene. Ahora sí. Viene Nogar ahora en tercera posición. No, no es Nogar. Sí, es Nogar. A pesar de ese pedazo de... Cocilla se ha alejado un poco, que está muy presionado por los dos THC, por los dos Team España Competizione, que están. Perdón. Están haciendo una buena carrera, han tenido una buena salida. Recta de meta. Sí, Carlos. La que estamos viendo. Sí. Bueno, atención, que ahora se hace vuelta rápida la primera. Perdona, Sergio. Y se pone primero. Estamos viendo ahí la batalla. Es que esto ya no es una lucha, es una batalla a cuchillo entre los dientes de Julián Campillo y Fran López. Y Nogar metiendo presión para que se peleen entre ellos o no sé para qué. Pero bueno, estoy. No me esperaba esta carrera así, ¿eh? No me la esperaba así. Según veo aquí la telemetría. Bueno, atención, trompo y accidente. Accidente. Fran López, el más fogoso, ha acabado en la playa ahí de la arena. Fran López. Y le adelanta hasta Arcaiz. Qué pena con el carrerón que se estaba marcando. César Picabielas y Currospor ahora son los últimos dos pilotos tras el abandono de Sergio Lastra y son los que tienen delante a Fran López, que es que menuda salidita. Bueno, ahí Picabielas con problemas para controlar y pasa Currospor. La frenada, yo creo que pasa Currospor, tenía el reparto de frenada un poco, digamos, tirado hacia atrás y ahí sí que la frenada en apoyo con el reparto de frenada mal configurado es lo que provoca pues ese error, ¿no? La verdad que el reparto de frenada, dicen los entendidos, que va muy bien llevarlo en la parte trasera del monoplaza porque te hace frenar más tarde, pero sí que es verdad que te lo desestabiliza mucho si no haces bien la técnica del frenado. Y quizás es lo que luego le ha podido pasar aquí a Fran. Sí, perdona, Vilquena, adelantamiento ahí fallido de Nogar. En la primera curva adelantó, pero se recuperó Julián Campillo. No me esperaba yo este inicio tan frenético y esta carrera tan frenética. Madre y mía. Alfonso, la lucha ahora de Fran para remontar las posiciones, ¿eh? Sí, le queda un buen trecho para escalar tan arriba. Ha sido muy aparatoso ese accidente y ahora la lucha que se queda en primeras posiciones de lucha de dos. Está siendo muy entretenido, esto, está siendo Alfonso, muy entretenido, sí, Carlos. Es que podemos ver estas luchas sin que haya un casi lag. O sea, esto es en algunas competiciones, por ejemplo, en el F1... que vemos como en el de PS3, que vemos como los coches se van hacia un lado y tal, y que el lag es mucho más acentuado. Aquí vemos que teníamos tres coches en paralelo y realmente ninguno ha salido volando de momento. Todo llegará, ¿eh? Pero creo que si salen volando no será por el lag. Correcto, Carlos, buena apreciación esa que haces. O sea, aquí van más, pueden ir más al límite todavía. Correcto, debido absolutamente pueden ir al límite. Joder, si están yendo al límite, tú. Me estoy quedando sin palabras. Ojo, porque ahora ya es un grupo de 5. Currospor se está uniendo a la fiesta. Y esto puede ser la hostia, ¿eh? Bueno, no puede. Domingos por la noche aquí en Mundo GT, que hoy nos lo vamos a pasar este año. Súper emocionante. Nogar está. Vaya, atención, Paca accidente. Y también estaba. Se aprovecha Currospor ahí para ganar dos posiciones. Problemas entre Cozzi y Paca. Bueno, Paca ha quedado ya aparcado.
Lástima, el piloto de Team España Competición. Y bueno, estaba también muy con mucho fair play, esperando que los otros pilotos pasasen. Y Arcadi se ha quedado solo. Nogar acaba de pasar. Entre Nogar y Julián Campillo les está haciendo perder tiempo. Y Fran López les va a empezar a recortar segundos, ¿eh? Bueno, me parece increíble, sí. Después de esa Fran López increíble está excursión. Le ha quitado 6 décimas a Julián Campillo y ahora vamos a ver cuánto les quita en el segundo sector, que están a punto, que están a nada, a un par de segundos de pasar por él, por la trampilla. Vamos a ver el tiempo que se marca. Bueno, y Nogar, ojo, que marca el mejor tiempo en el segundo sector, que está volando ojo, también. Ojo, Nogar, que también. Y Julián Campillo, 24-1. Vamos a ver, Fran López, 23-9. Madre mía, le ha quitado ya una décima más. Va recortando décima a décima. Fonso, quiero correr. Fonso, quiero correr. No me extraña, joder, me está pidiendo correr hasta aquí. Eso está muy divertido, ¿eh? Tú ves la carrera esta y estos... dices, madre mía. Estos no lo hicieron como el pilotrol. Bueno, y se come ahí un poco Nogar la primera curva. Ojo, velocidad total. Y me parece increíble. Madre mía. Y ahora os digo otra cosa. Sí. Espera, si está en adelantamiento. Es que estamos aquí. Fran López acaba de marcar la vuelta rápida de carrera. Nogar y Julián Campillo están ahí. Y Julián Campillo, ojo, que están en paralelo. Ahora sí, Julián Campillo sí está en paralelo para intentando adelantamiento. Y se defiende muy bien Nogar. Ahora traza mejor. Distinta trazada y Julián Campillo no. Tiene que esperar unas cuantas curvas más. El que no está esperando es Fran López, que ya está 6.5. Acaba de recortarle un segundo en la última vuelta. Es que Nogar de vez en cuando está teniendo problemas para mantener el monoplaza en la trazada. Se le cabecea, como lo ha cabezado ahora. Y seguro que Julián Campillo lo va a intentar. Se le echa. Atención, adelantamiento de Julián Campillo en la primera curva del circuito. Sí, lo consigue. Logra la primera posición. De nuevo Julián Campillo, segundo Nogar, que se intenta, o sea, es que se vuelve a intentar adelantamiento. Ojo, que le ha vuelto a quitar más de un segundo y medio a Nogar. Claro, es que estas luchas que están teniendo te hacen perder muchísimo tiempo. Pero ojo, que Fran está volando. Espectacular el adelantamiento de Julián, ¿eh? Sí. Team España Competición, Carlos es cuarto. Quinto clasificado Curro Sport, a pesar de esa... de esos problemas en clasificación. Piloto de Quijote Steam ahí manteniendo la entereza y regularidad. Incluso creo que eso tuvo que ver con Sergio Lastra en la salida. Cozzi es sexto y Picabielas, a pesar de toda la semana ahí con muchísimos problemas, está haciendo aquí un auténtico esfuerzo por estar en esta carrera. Y séptima posición para él. Y Arcaiz, algo le ha pasado porque clasificó bien Arcaiz, me suena, ¿no? No, le están doblando, ¿eh? Yo creo que tiene el coche completamente dañado. Sí, le está doblando ahora sí. Carlos. Bueno, pues problemas ahí para... Una pena para Kaet, de Experience Racing. Sí, además que había competido en competiciones internacionales. ¡Uf! Atención, muy bueno, trompazo ahí de Arcaiz. No, y ojo que empieza a llover, ¿eh? Uy, cuidado, Curro Sport. Pues algo le pasa a Arcaiz, que ha hecho un extraño ahí el coche. Qué lástima, ¿no? Porque Carlos... es que parece que va como pinchado, puede ser. Puede ser que haya pinchado la rueda. Sí, pues tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta porque... Increíble. Y tal y como está el coche, es un pinchazo, ¿eh? Sí, es que se está viendo ahí el neumático, se ve ahí. Pues sí, vamos ahora a boxes. Aquí. No, y realmente muy limpios, ¿eh? Los adelantamientos. Bueno, y es que Fran López está ahí ya. Están los dos en la recta, o sea, los tres, perdón. Fran López ya está ahí. No sé qué le han dado de cenar a Fran López, pero... Un setup muy bueno y muchas manos. Va por todas. Yo no descartaría cuánto queda... Después de la tercera noche. Vosotros que tenéis ahí los datos, ahí la telemetría y todo... Sí. ¿Cuánto nos queda de carrera? ¿Cuánto nos queda de carrera? Pues vuelta 10 de 40. Vamos por la vuelta 10. Pues, os apetece... Llevamos un cuarto. ¿Os apetece echar una apuesta, una porra? Bueno. Yo digo que va a ganar Fran López la carrera. Yo claro. Digo que la va a ganar Julián Campillo, seguido de Fran López y después de Nogar. Pues a mí solo me queda uno. Jodidos. hay que ser rápido aquí para. Pues gana Nogar, va. Fran López segundo y Julián tercero. Pues ya tenemos aquí uno para cada uno. Que Silente se nos ha ido en medio de la carrera con tanto. Sí. Con tanta salida, tanto movimiento. Sí, a todo esto sigue lloviendo, poquito. Está un 3% de pista mojada, de momento casi no se nota. De hecho, los tiempos que están haciendo ahora, bueno, sí. No se nota, han bajado un segundo sus tiempos, más o menos.
pero Fran López sigue rodando más o menos entre 8 décimas y un segundo más rápido que Julián y Nogar. Sobre todo en el primer sector, que vemos en el segundo, en el primer sector de Nogar de esta vuelta, ha rodado en 32-2 y Fran López en 36. ¿Qué van a hacer Fran y Nogar? Porque aquí es donde va a estar el podio finalmente. Vamos a ver qué ritmo puede marcar Julián con los duros y vamos a ver también lo que duran. Que Nogar está yendo muy rápido ahora, está yendo tan rápido como Fran. Yo creo que también al quitarse la presión de Julián, eso le permite rodar mucho más tranquilo y que frenar en sus referencias, por así decirlo. Es que entre ellos dos le han hecho un favor a... Le han hecho un auténtico favor a Fran López, porque es que estaban, no sé cuántas vueltas fueron, por lo menos 8 vueltas, adelantando, me adelanto yo, me adelantas tú, así todo el rato. Casi, pues si mira, Afonso, hecho... si quieres, sí. Hay una lucha por la cuarta posición entre THC Carlos y Cozzi. Joder, esto del lifetiming es un lujo, ¿eh? Así da gusto. Sí. Cozzi, ahí lo tenemos ya en pantalla, persiguiendo al piloto de Team España Competición. Y se va largo Cozzi, se sale por mucho en la penúltima curva. Y bueno, es porque entraba en boxes. Madre mía. Ha calculado mal ahí la entrada en boxes. Picabielas que sigue una vuelta más. A ver, si te fijas en los tiempos, Julián sí. Campillo con los duros ha hecho el mismo primer sector que Nogar, con los blandos desgastados. Un poco más lento que Nogar en el segundo sector. Y vamos a ver, porque quizá los tiempos no son tan lentos con el duro. Ojo, pues estamos ahora... Fran, ¿cómo le ha pasado, eh? Pues se va a boxes y parece como si fuera otro pinchazo, ¿eh? ¡Uy, uy! ¡Atención! ¡Uf! ¡Qué problemas para Fran López justo en la entrada de boxes! Pues casi se va, ahora. Casi se va a meta. Desgaste. No, la pista está cada vez más mojada, ¿eh? Está un 8% ya. Y empieza a notarse, ¿eh?, el desgaste. Yo espero que no tenga que salir un safety car, porque un safety car aquí ya con lluvia y todo eso ya sería caótico. A Fran López, un adelantamiento. Bueno, no se va a cansar Fran López esta noche de adelantar. Adelanta Cozzi. Bueno, Nogar que entra en boxes. De momento está perdiendo 6 décimas por vuelta, más o menos. Y además el tema de la lluvia pues le afecta más a él, sobre todo por los neumáticos duros. Siempre, sí. Cuanto más blando sea el neumático, mejor para llevarlo en lluvia. Sí, yo creo que Nogar por fin está diciendo, joder, ¿no? Llevo toda la noche aquí sudando en el cockpit con el volante. Por fin tengo un momento más o menos tranquilo aquí para rodar a gusto. Y es como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Porque sí, Julián Campillo está perdiendo fuelle y está a una distancia más que prudencial. Y en tercera posición, el piloto de Team España Competizione, Carlos. Ojo, céntrate en Currespor y Cozzi, que parece una batalla interesante. Sí, que Cozzi, estamos aquí viendo la primera curva, Cozzi se sale, Currespor viene por detrás muy rápido y más seguro que Cozzi. Vamos a ver lo que pasa ahí, porque eso es terreno peligroso. Currespor, ya sabemos lo que le está pasando a esta carrera, que está trompeando mucho, está teniendo algún que otro fallo, pero... Y Cozzi se sale de nuevo. Cozzi sale de nuevo y Currespor ya está encima. Se sale otra vez, ya madre está mía. Encima y vamos a ver. Currespor ya está pegadísimo. Madre mía. Le estáis aquí metiendo... En el monitor de tiempo me aparecía a 0,013. Sí, es que 0,13. Es que poco más y le mete ahí todo el alerón. Le arrancan las pegatinas. Lo importante en esta carrera es acabar por los puntos que vas a lograr, ¿no? Seguro. Además, recordemos que puntúan casi todos los pilotos en este campeonato. Y posiblemente Julián vaya una parada menos que Nogar, con lo cual tiene muchas posibilidades de la victoria. Y el que además puede salir por delante tras la parada en boxes es THC Carlos. Como siga rodando a este ritmo, va a salir por delante de Nogar y luego solo van a tener que jugar en pista. Pues estamos viendo aquí en pantalla Julián Campillo. Nos montamos aquí para ver cómo dobla a Cozzi. Ahí lo dobla sin problemas. Muy bien el piloto Cozzi. Con mucho fair play ahí, no poniendo ningún problema. Esto es limpieza. Aquí todo el mundo se respeta. Y Nogar. Con lo cual, atención, porque THC Carlos se puede sumar también al final en la lucha. Vamos a ver si puede ir recortando la distancia. Esperemos que sí. Cuantos más, mejor. Y estamos montados aquí con Julián, que ya está viendo a Nogar de ahí en las curvas ahí lejanas. Yo creo que Julián posiblemente no entre más a boxes. Vamos a ver si le duran los neumáticos, pero como mucho queda una sola parada, ¿eh? Porque ya realmente, si son 13 o 14 vueltas lo que duran, ya llegarían hasta el final.
Vamos a montarnos vamos a montarnos en el monoplaza de Fran López, que ya sabemos cómo se las gasta. Yo creo que es el piloto que está acumulando más adelantamientos en la noche de hoy. Y está ahora en el punto de mira el piloto de Team España Competizione, Carlos. Lo está alcanzando. Bueno, ahí he tenido un pequeño problema con el piano, pero lo arregla bien, Fran. Siguen aquí. Vamos a ver. Bandera amarilla en el primer sector. Creo que ha sido Picavielas, que ha tenido un trompo. No, ha abandonado. Ha abandonado. Picavielas abandona. Sí, Fran López está pegadísimo a Carlos. Lo va a intentar en cualquier momento. Ojo. Se está mascando el adelantamiento. Fran López con Carlos emparejado en paralelo. O sea, Fran, por la trampa de velocidad. Carlos por el interior se defiende. Horas, bueno. Contacto. Uy. Pasando, vamos a ver Carlos. Vamos a ver Carlos si se devuelve. Ya ha adelantado Fran López a Carlos. Fran López pasa por delante. Vamos a ver si Carlos. Y de mete. Nada, está ya con tierra de por medio. Y está ahora Cozzi. Bueno, no es un piloto doblado. Tendrán que doblar los dos. Vamos a ver si influye en esta lucha que acabamos de ver entre Carlos y Fran López. Se aparta Cozzi muy bien a la derecha. Fran López que acaba de marcar un genial primer sector de un 29-9. Aquí en la telemetría dice que echa fuego porque está volando. He's on fire. Y THC Carlos que no se despega de él, está a 6 décimas. Pero Carlos quiere luchar, Carlos quiere el podio. Sí, pero el podio hoy se paga muy caro. Pero Fran López, por desgracia, yo creo que se va a alejar. Sí. Creo que se va a alejar. Sí, y Nogar, ojo que entra en boxes Nogar. Nogar a puertos intermedios y es por eso, a pesar de salir por delante de Campillo, ahora en problemas está Julián Campillo ya, bueno, pues nada, diciendo, ¿dónde quieres que te adelante? ¿Aquí o aquí? Le está dando a elegir a Nogar, te voy a adelantar, dime tú por dónde lo quieres. Vamos a ver, ¿cuándo se produce el adelantamiento? Pues Nogar, sí. ¿Quieres decir que ha puesto intermedios? Es que está verde, sí, ¿no? Verdes son intermedios, Fran López que... Y se va a Nogar. Bueno, pues a lo mejor sí que va Carlos al podio al final, ¿eh? Se va para boxes a arreglar, a fixear el error, a arreglar... Bueno, qué desastre. Madre mía, Nogar con el carrerón que se estaba haciendo. Hombre, no debería abandonar. Curro. Curro, perdón. Nogar sale, otro piloto que entra que es Cozzi. Bueno, Nogar tiene que estar dándose ahí... Curro es porque abandona. Una pena. Muy cabreado, ¿eh? No. Uf, normal, pero y consigo mismo. O con el juego, no sabemos. Finalizar. 9. Porque... Y una pregunta, Carlos. Aquí en la pantalla aquí de Refactor pone abandono, pero a Picavielas le pone carburante. Sí, que se ha quedado sin combustible. Ah, y... ¡Hala! Y cuando pasa esto... Que hayas apostado por Frank Kane, que ha sido Fonso, ¿verdad? Tú has apostado por... Claro. Yo soy muy bueno apostando, ¿eh? Casi todas las porras me las llevo yo. No, están clavando los sectores. Fran acaba de marcar el segundo mejor tiempo en el segundo sector, pero Julián se ha quedado a 30 milésimas. O sea, están calcando los tiempos. La diferencia la tienen más en el sector 3, que es donde Fran es mucho más rápido que Julián. Pues nuevo paso por línea de meta, por esta recta de Melbourne, en Albert Park. ¿Y cuántas vueltas nos quedan, señores? Nos quedan unas 7 vueltas para el final. Y Frank le ha recortado 8 décimas en esta última vuelta, ¿eh? ¿Y 7 vueltas quedan? Bueno, entonces gana Frank seguro. Vamos. 7. Por eso, 7 vueltas y 8 décimas, las matemáticas no mienten. Nada. Va a estar complicado, ¿eh? Doblo mi apuesta por Frank López. Estoy aquí empujando. Yo creo que va a estar complicado, ¿eh? En la pretemporada es que es un piloto con muy buenas manos, muy constante y como estamos viendo que rinde a un nivel altísimo. Frank fue de Positive Sim Racing o sigue siendo? Corrió el año pasado para Positive Sim Racing. Pues ya está en la recta de meta. Está, bueno, prácticamente lo tiene ya a tiro. No le va a atacar en esta primera curva, pero puede que sí lo haga en esta vuelta. En esta vuelta ya puede que sí que se produzca el primer ataque. Vamos a estar aquí muy atentos. Bueno, es que va como una exhalación, Fran López, por favor. Por favor, que parece que está fácil lo que ha hecho. Ha adelantado. Madre mía,
Qué adelantamiento ha parecido hasta fácil. Dios mío. Buah. Buah, y Campillo accidente, trompazo de Campillos. ¡Oh! Bueno, lo ha dejado de estupefacto a Julián Campillo. Con ese adelantamiento. Y ahora con problemas, ¿eh? Tiene que ir a boxes. A boxes. Se tiene que jugar en Campillo a boxes. Que estaba haciendo un carrerón. Y ahora Fran López está rodando en con sectores estratosféricos de 29-1. Y Julián Campillo, el pobrecillo, se tiene que Campillo, espera a ver si llega a boxes. Espera a ver si llega a boxes. Porque está echando por ahí un humo muy sospechoso. Espera a ver si llega. Bueno, pues creo, sí, porque Julián, que creo que tiene la rueda pinchada, ¿eh? Sí, sí, porque es una lástima, porque seguro que Julián Campillo hubiese seguido ahí la estela de Fran López y nos hubiese dado aquí un muy bonito final. No se va a boxes, perdón. No se va a boxes, ¿cómo? Julián. No. ¿No va a boxes? Pues se la va a jugar, ¿eh? Yo creo que calcula. La verdad es que queda una vuelta únicamente. Carlos está ya detrás, ¿eh? Pues Carlos, que puede que sea el siguiente. Y Carlos no estaba hace un momento y ahora está ahí. O sea que Carlos lo va a adelantar. Sí, sí, sí. Pues y yo hubiese entrado mucho boxes, ¿eh? Yo también. Y además sin mucha oposición, yo creo, y sin mucha dificultad, al final Team España Competizione, que va a hacer un segundo puesto con el piloto Carlos. Bueno, se aparta. Julián Campillo se aparta. No quiere saber nada de esa zona. No quiere saber nada, que ha sido la zona maldita. Nogar se está saliendo en cada curva. Atención, trompazo de Nogar. Intenta retomar. Parece el estado de neumáticos, que lo tiene también muy desgastado. Sí, sí. Si no, y nada. Con el desgaste, ¿eh? El desgaste, sí, sí. Perdón, el combustible. Yo creo que habrán calculado bien. Campillo sigue sin entrar en boxes. Pasa por meta. Ya ha acabado la carrera. ¿Cuántas vueltas falta? No, queda una. Queda una. Que es un poco desconcertante aquí sin información. En abril, Mundo GT se va a ir primero a Madrid, luego a Zaragoza, luego a Torremolinos, luego a Murcia. Pero bueno, pronto os informaremos ahí en el foro, sí, de eventos y quedadas. Y nada, Fran López aquí celebrando la victoria. Fran López, el que la sigue, la consigue. Fran López, primera victoria de esta RF1 virtual. Y tengo ganas de volver. Carrera de Fran, ¿eh? Tengo ganas. Carlos, segunda posición. A punto de llegar. Y ojo, Nogar, que va a llegar a pillar. Va a pasar a Julián, ¿eh? No, es que Nogar, no. Cozzi va a pasar a Nogar. Cozzi, atención, ahí. Buah, ha cerrado el adelantamiento. Nogar. Se han ido los dos fuera. Cozzi está una vuelta. Ah, Cozzi está una vuelta. Ostras, pues es que. Es Nogar el que puede pillar a Julián. Que va a ir, vamos, por la recta, ¿eh? Muy, muy justito va a ir. Pues Cozzi ahí poniéndoselo en problemas, ¿no? Por poco, pero no. Julián Campillo pasa primero por línea de meta. Tercera posición, se sube al podio. Y cuarto va a ser Nogar con Cozzi, que se iba con vuelta perdida. Quinta posición para él. Aquí los cinco sobrevivientes de esta noche de domingo. Bueno, ¿y cómo corren siempre los López, eh? Vaya, vaya. Pues nada más, vamos a dejarlo aquí por hoy. Con el Refactor, Vilquena, te escuchamos el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. El miércoles me tenéis ahí comentando la e-super competición de escuderías de Racing. Recordemos en el circuito de Interlagos te lo voy a decir, con el Cadillac. Muy bien, señor. Carrerón, ¿eh? No podéis fallar, ¿eh? Pues No. No te fallaremos, Carlos, y te veremos ahí en la ISC de Racing. Pues muchas gracias a vosotros dos por habernos acompañado aquí con los canguros en Australia. Y cerramos la conexión por hoy. Vamos a hacer. Venga. Buenas noches. Buenas noches, un saludo y gracias a todos. Hasta luego.